Cuando se despertó no sabía que estaba casada y no reconocía a sus hijos. No. Dice que perdió 10 años de su vida y está en tratamiento hasta el día de hoy. Asegura que desde que le pasó, eso, vive la vida de otra manera. Y no se hace problema por las cosas que no valen la pena. El viernes fue a ver una amiga que cantaba y empezó a llorar sin parar porque le vinieron recuerdos nuevos. Hay una película así. Hay mil películas así. Claro. Son todas así las que yo veo. Está en pareja hace 16 años, tiene 4 hijos. Dice que después del desmayo se tuvo que volver a enamorar de su marido. Claro, porque no se acordaba de su marido. Dice que se olvidó un montón de cosas, pero no se olvidó. ¿Sabés de qué lo único que no se olvidó? ¿De qué? De cantar. De cantar. No. De alguien. No se olvidó. Espera, que venga, por favor, y ahora les digo de qué no se olvidó. Okay. De qué, todo lo que contés así, como está escrito. Qué bárbaro. Ella, de lo único que no se olvidó es... Espera. Lo van a saber ahora cuando cante. De la persona de la que va a cantar el tema, es de la única que no se olvidó. Que venga María Muscari y que venga, por favor, César también. Se queda Rocío Marengo. Okay. Se queda Rocío Marengo. Pero, o sea, ¿qué fue? ¿Un golpe? ¿Cómo fue? No, me desmayé. ¿Te desmayaste de golpe? Estaba almorzando. Bueno, esto me lo contaron cómo pasó, porque no me acuerdo. Estaba almorzando, me levanté para ir al baño y me caí. Y cuando me despierto, estaba Federico, estaba mi marido Román, Martín y Francisco. Y yo reconocí nada más que a Martín y preguntaba dónde estaba. Martín es uno de mis hijos. ¿A uno solo de tus hijos? A uno solo, pero lo reconocía como Martín, pero no como mi hijo. Ah, Martín sabías que se llamaba Martín. Era Martín, pero no sé, no era mi hijo, era Martín. Era un Martín. Era un Martín. Que da casualidad que Martín es mi padrino. Falleció mi padrino y yo lo recordaba vivo a mi padrino. Sí. Cuando, bueno, me terminaban internando. O sea, de tu marido no te acordabas. Sí, ¿y tu marido qué te decía? Me decía, estás en casa. Yo le decía, no estoy en casa. Yo me quiero ir a casa. Y mi casa era la casa de mis padres. Ah, o sea, en realidad, no recordabas. Recordabas, pero de hace Recordaba 10 años de mi vida perdí. O sea, ¿vos cuántos tenías cuando te desmayaste? 41. ¿Recordabas de los 31? De los 30, 31. Desde los 30. Cuando volví a ver a mis papá y mamá eran viejos. Estaban grandes y mis hermanos estaban grandes, con los chicos grandes. Ay, disculpa, un largo camino. ¿Mirás para allá por algo? No, tengo estrabismo cuando me pongo nervioso. ¡Sorry! Perdón. ¿Vos sabés que pensé que había algo? ¡Ay! Pensé que había algo ahí que te distraía y con lo que estábamos hablando yo me empecé a flashear mal también. No. ¿Me entendés? Dije, entre la historia, porque yo estoy conmovido con la historia. Siempre lo había visto en lo de Andrea del Boca, todo. Pero además no parece estrabismo porque los dos ojos pero tenés los dos ojos alineados. Sí, no parece estrabismo, sino que mirás para otro lado. Claro, no me doy cuenta. Total. Yo te miro a vos, pero miro para otro lado. Pero en realidad parece que mirás para otro lado. Sí. Disculpame la pregunta, pensé que algo que te molestaba. No me hubiera imaginado estrabismo jamás, que además conozco el estrabismo, pero uno asocia el estrabismo justamente cuando los ojos no se alinean. Ella los tiene completamente alineados. Sí, se van para el otro lado. Pero mirás todo pero para yo allá. Yo te veo. Pero vos me ves. Sí. Escúchame, y entonces... Bueno, después de un tiempo, pasé por varias clínicas, varias internaciones, hasta que encontré a... García Lombardi, que es el médico que me trata, un neuropsiquiatra, y fue el único que reconoció el problema que tenía, que él tenía más casos como el mío, maltratados. Mi caso fue un caso maltratado porque llegué, deambulé por un montón de lados, cosa que hace sufrir mucho a la familia, porque no es joda que tu mamá no te reconozca. ¿Pero el tratamiento cuál es? El tratamiento, bueno, fue psicoanálisis. Psicoanálisis. Medicación. Ah. ¿Tiene un nombre esto que te pasó? Sí, amnesia disociativa, por estrés. ¿Y sucede por algo? Ah, por estrés. Por estrés. Por estrés. O sea, ¿no fue el golpe? No, fue por Mirá estrés. Mirá vos. Yeah. El argumento se lo van a robar seguro y unos cuantos piratas se van a sumar al criterio, ¿no? Como para... Como para hacer que olvida la cosa. Eras mi mujer, disculpame. De golpe, no sabía qué hago acá. Pero qué historia tan tremenda. Dura. Sí, muy dura. Pero como todo recién va, yo leía, no sé si es así, te hace ver la vida de otra manera. Viste, como siempre decimos, alguna cosa que puede ser dura, en definitiva después te fortalece o te cambia
Sí, me hago mucho problema por muchas menos cosas. Antes me hacía problema por todo. Claro. ¿Qué fue lo primero? No me digas de lo único que te acordabas, que ahora nos vamos a enterar cuando cantes. Yo dejé la incógnita, pero ¿a quién fuiste reconociendo? ¿Después de cuánto lo primero que reconociste? Lo primero que reconocí, así que pasa que vos cuando empezás a recordar agarrás flashes. Te vienen flashes a la cabeza y vos lo que vivís es como si estuvieras viviendo en este momento. A mí se me murió alguien, ponele un tiempo, lo recuerdo y ella... Tenés que llorarlo. Claro. Ah, es una especie como de negación de todo lo que pasó. Claro, vos vivís todo en el momento. Lo primero que me acordé, el primer recuerdo que tuve fue una canción de Cerati, pero no es lo que voy a cantar ahora. No, no es. Pero lo primero, al camillito pero lo agarraba. Pero del que cantás ahora, ¿te acordabas? No, pero de la nada. ¿El primero fue Cerati? No, me acordé ese tema porque lo había escuchado, me contó mi marido que lo había escuchado. Un día antes estaba con ese tema jodiendo y lo primero que recordé fue agarré al camillero y le cantaba Cantame, Zona de Promesas, y le decía Uy, Cantame". Además ese temazo. Que nunca lo supe cantar, pero bueno, era... Es una maravilla de tema. Mirá, poné Zona de Promesas, el que hace con Mercedes Sosa. Claro. El tema que hace Cerati con Mercedes Sosa. Mamá, sabes bien, perdí una batalla. Mira, ponelo un poco. Este té. Ah, pero igual no es. No, pero no es casualidad, además. Justo este tema que además habla de la vuelta de él, como al. Es un tema que no lo quiero describir porque cada uno interpreta, ¿no? Solo a besarla. Quiere regresar él. Terrible. No está mal. No está mal. Ahí está Mercedes Sosa. No está mal. Ni temer que yo sangre. Mirá, es tu historia. Al contarle. Te estoy matando, ¿no? Aparte es feriado, es como que. Bueno, sí, no podemos levantar. Feriado, no, estamos así. Es un temazo este. Bueno, y hay otro que también. Yo cuando recordaba este artista. Yo no sabía, aparte de este artista que voy a cantar, me tuvieron que regalar CDs porque no sabía que escuchaba. ¿Pero te lo acordabas a él? A él sí, porque pensé que con 30 años era mi amor de la adolescencia. Porque fue mi amor de la adolescencia. Yo total. Lo amo. Y mis hijos me regalaron un CD de Abel Pintos. También hay una canción que es Yo ya estuve aquí. Y también esa yo la asocio con mi marido. Porque yo decía, yo ya estuve aquí, llamé a este hombre. Ah. Entonces lo asocio de ¿Y cuando, ahí. ¿Y cuando lo reconociste a tu marido, qué hiciste? ¿Te lo chapaste fuerte? ¿Cómo fue? Estuvo de momento? Novio un tiempo. Ah, aparte... ¿Vienen de novio de nuevo? Claro, tenés que hacer todo el recorrido. Che, no está mal para el marido. Para algunas cosas está bárbaro. Para algunas cosas está bien. Claro, es como volver a nacer. Arrancás de nuevo, ¿viste? Era loco porque yo en la clínica me decían, ¿y él quién? Pues te preguntan todos los días, ¿cómo te llamas? ¿Quién es? ¿Y él quién es? Dicen que es mi marido. Vos más te debe agarrar una desesperación que te querés ir del lugar. No, yo porque estás en una casa que no es tuya. No, aparte es muy fuerte entrar a una casa donde hay fotos, recuerdos y vos decís, yo no soy esa mujer. Claro. ¿Y hoy cuánto de tu memoria recuperaste ya? Y un poco. Pero decía que... Bastante. Acá estaba escrito que la semana pasada que te vinieron... Fui a un show a ver a Sophie, una amiga que canta y bueno, y cantó una canción de Debbie Gibson, que no sé inglés. Yo soy quechua. Y empecé a escucharla y me remontó a mi adolescencia, cosas que pasaban, y empecé a llorar y no paraba. Y después cantaron también Amor de mi vida. Entonces yo no paraba. Y salí, no sé si salí angustiada, pero salí con recuerdos que por ahí nunca me hubieran venido si estaba en casa escuchando a mi ídolo. ¿De qué barrio sos vos? Villa Ortúzar. ¿Siempre fuiste no, ahí de ese antes barrio? Antes era de Lomas del Mirador. Cuando yo quería volver a Lomas del Mirador. Querías volver ahí. Bueno, lo que va a cantar ahora es esta persona la que sea. Igual te digo, si a mí me pasara algo así, no sé si no me... Yo creo que me acordaría de este también que vas a decir, que vas pero a cantar ahora. Acuerdo... Porque es muy que te queda grabado. No, lo que pasa es que yo tenía 17 años, existía Feliz Domingo y yo fui a la prenda de este hombre. Y lo amé siempre. Ay, qué intriga, ¿quién será? Me gusta. Yo si me decís, me caso con él. Vamos. Pero aunque no lo reconoces, bueno, esperá, preparen una foto de él a ver si podemos poner en la pantalla mientras canta. No ahora, ¿eh? No ahora. Cuando empiece a cantar, parece que lo ama todo. Tu marido de esto no se va a olvidar, ¿eh? De esto que estás haciendo. No sabe. No se va a olvidar, no hay desmayo, no hay estrés.
Que le haga olvidar de este momento a tu marido. Después me lo encontré yo cuando perdí, en el momento que tenía, no tenía memoria, me lo encontré. Pero te gusta él. ¿Te gusta él? Me lo encontré y me tiré tipo adolescente de 17. O sea, ¿te gusta él todo? Todo, me parece. ¿Te gusta él? Me seduce lo que escribe, cómo canta. Yo creo que pasa por ahí también la seducción. Y cuando me lo encontré estando con mi problema de memoria, yo actué como una chica de 17 años. Desesperada. Ya tenías. El tipo ya, viste, me vio una cara. Y mi marido, cuando llego acá, se le cuento, me dice: lo fuiste a ver 500 veces. Te decía: preparada, lista del 1 al 10, como lo canta. Eso es por los premios. ¿Qué querés? Smart TV, tablet, equipo de música. Microondas. Microondas, ok. Preparada. Lista, es que historia. Solo le pasaba a Andrea del Boca en las novelas esto. Esto es para las heroínas, para Ángela Torres, Flor Viña. Mirá, sucedió de verdad. Es el típico guión. Cuando a un autor no se le ocurre nada, hace perder la memoria a sus actores, a sus personajes. ¿No es así? Es verdad. O sea, cuando no sabés, estás armando algo, producís algo, decís, ¿qué hacemos? Nos miramos entre todos. Que pierda la memoria. A mí me ha tocado. Siempre garpa. Que pierda la memoria.